Pues yo creo que sin más dilación, repito para lo que acabáis de incorporar, va a tener lugar la entrevista que dentro del ciclo El intelectual y su memoria, el profesor Rodríguez Martínez le va a hacer al profesor don Joaquín Bosque Maurel. Ayer tuvimos la ocasión de conocer un poco más el currículum vitae de don Joaquín, como le llamamos cariñosamente todos los profesores de esta facultad, y ahora pues espero que a lo largo de este rato pues conozcamos más su trayectoria a lo largo de su vida personal y académica. Yo ya sin más, lo único que quiero es agradecerle de nuevo a don Joaquín que se haya prestado a compartir estas dos jornadas con nosotros, reiterar que le he hecho entrega a él de una serie de adhesiones de antiguos alumnos y alumnas de promociones de hace ya unas cuantas décadas que querían haber estado aquí y no han podido estar, e incluso de un colega geógrafo, Carlos Carreras, que es vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de Barcelona y que fue además, si no recuerdo mal, padrino de don Joaquín cuando fue investido doctor honoris causa también por la Universidad de Barcelona. Don Joaquín es honoris causa por nuestra universidad y también por la de Barcelona, y el profesor Carles Carreras ha querido unirse a este homenaje. Yo no quiero entretener más, así que voy a pasar a escuchar como los demás y dejo a entrevistado y entrevistador para que procedan a aquellas preguntas que les parezca oportunas. Muchísimas gracias y gracias. Me incorporo al auditorio. Con la venia de la ilustrísima señora decana, amiga y compañera, querido maestro, el protocolo de estos actos parece exigir una especie de presentación inicial para no entrar de bruces en el cuestionario, en las preguntas. Yo creo que en este caso una presentación huelga. En primer lugar, porque don Joaquín es suficientemente conocido por todos, o debiera ser conocido por todos los aquí presentes, aunque evidentemente mucho más por los que ya tenemos algunos años que por estos jóvenes que acaban de entrar en aluvión saliendo de clase con prisa. Muchas gracias por venir. Entonces, más que una presentación biográfica o una semblanza de la que ya disponen de ella en el catálogo de la exposición bibliográfica, que ya hizo también Manuel Sanlorite, al que hay que recordar también como, no solamente por esta presentación, sino porque fue el iniciador de este ciclo del intelectual y la memoria que tan fructíferos y fecundos resultados ha producido. Yo creo que digo más que una semblanza biográfica que ya está hecha, hay incluso, perdonen que le cite bibliografía, pero bueno, para empezar una vez más, que ya está hecha, hay estudios, comentarios, análisis de la personalidad geográfica de don Joaquín múltiples, entre ellos pues el que ha realizado no hace mucho su propio hijo con motivo del homenaje que le rindió por sus 25 años de secretario de la Real Sociedad Geográfica, y también pues el magnífico análisis que magnífico pero más incompleto análisis que hizo Horacio Capel en la introducción a la edición facsímil de la Geografía Urbana de Granada en el año 87-88, si no recuerdo mal. Más que, por tanto, que esta presentación biográfica, yo quiero aludir a algunos rasgos rápidamente del carácter talante de don Joaquín, porque si no, no se puede, puede que sobre todo los jóvenes no acaben de entender quién es
el entrevistado, quién es en definitiva el intelectual, el maestro que tenemos presente. Se puede decir, ante todo, que aquí en Granada somos, geográficamente hablando, por supuesto, pero también en muchos otros aspectos, herederos de don Joaquín. Entre otras cosas, pues dio a la geografía en Granada una autonomía y una continuidad, esperemos que sean definitivas. Tendremos ocasión de comprobar a lo largo de la entrevista algunos de estos aspectos, pero quiero, no obstante, resaltarlos un poco más. Siguiendo un poco el propio esquema de Capel, podríamos destacar, ya lo hizo Manuel Sanlorit de ayer, la laboriosidad incansable. De momento, porque sigue trabajando, casi medio centenar de libros, numerosos folletos, más de 80 artículos en revistas científicas, 70 capítulos de libros, 16 obras dirigidas o codirigidas, infinidad de notas, comentarios, reseñas. Capel cifraba en unas 10.000 páginas, teniendo en cuenta lo que hoy sería producción científica homologable, las que había escrito a la altura de 1985. Yo creo que hoy son más de 20.000. He hecho un recuento por encima, es decir, que en estos 25 años que han pasado desde entonces, pues prácticamente ha duplicado la producción. En segundo lugar, no digo más que se pudiera decir, pero esto basta como índice, ahora que están de moda los índices cuantitativos. En segundo lugar, el magisterio. Un magisterio que se puede expresar en las treintena de tesis doctorales dirigidas, la mayoría, dos tercios casi, que tienen que ver con granadinos o con la actividad de Granada, y sobre todo con la multitud de personas que se consideran discípulos suyos, más allá de los que se consideran discípulos profesores universitarios. Los profesores universitarios están dispersos, discípulos de don Joaquín están dispersos en este momento por 5 o 6 universidades, como mínimo. Los discípulos que se pueden identificar como tales profesores en universidades están en 4 universidades andaluzas y al menos en 2 nacionales, y yo creo que hay muchos más. Hay muchos más en otras universidades, pero además hay muchos más que se consideran discípulos suyos porque tuvieron alguna relación científica con él, o incluso sin tenerla. Hay muchas tesinas, muchas obras que las que don Joaquín ha intervenido directa o indirectamente y que ha creado escuela. Pero hay multitud de profesores de instituto, como hemos podido comprobar en la reunión de nuestra promoción. Aquí está el venerable amigo Luis para certificarlo. Hay discípulos de Joaquín hasta debajo de las piedras. Diríamos, no exagero, no es hipérbole. Yo creo que los institutos están llenos de personas que se consideran alumnos como mínimo, discípulos en muchos casos, y lo mismo los institutos que las escuelas de comercio, donde también desplegó una actividad importante. En fin, un magisterio indudable y que ahora espero que podamos reconocer también. Después, Manolo señalaba también ayer su amor a Granada. Su amor a Granada, que por no decirlo con las mismas palabras que lo dijo Manolo, pues lo voy a decir con otras palabras de Floristán en la introducción, en el prólogo a la tesis doctoral, a la primera edición de la tesis doctoral. Decía que Granada le ha entrado a don Joaquín, se le ha metido en las entrañas, en los entresijos del alma. Es algo que ya se podía decir
a la altura del comienzo de los 60, cuando se publica la tesis doctoral, y que se puede decir con mayor fundamento mucho después, ahora mismo. Don Joaquín ha llegado a tal grado de identidad con Granada que no es ya que se sienta granadina, sino que tiene hijos granadinos y además es parte viva de los problemas de Granada. Granada dijo en alguna ocasión, en el prólogo, no recuerdo mal, de Granada, la tierra y sus hombres, le duele y le duele de verdad. Y por último, yo no quisiera olvidar la apertura, la flexibilidad que caracterizan a su carácter. En resumen, toda su vida es producto, ante todo, de la seriedad en el trabajo. Pero esta seriedad ha ido siempre en parejo, en paralelo, de la disponibilidad, la afabilidad, la bonomía, en suma, que ha ido acrisolando y ampliando con el tiempo, que se manifiesta, en definitiva, en esa accesibilidad que mantiene con todo el mundo y especialmente con los estudiantes, a poco que lo intente. Bueno, vamos a empezar la entrevista si no... Sí, porque ya es demasiado. Bueno, yo quiero recordarle una vez más algo que le dije algunos días cuando hablamos por primera vez de esta cosa. Se lo puedo decir ahora, se lo dije con una cita de Woody Allen, ahora le puedo decir, me puedo decir mejor o peor, depende, con acentos machadianos, manriqueños, shakespearianos. Yo me he acordado mucho ahora del monólogo del acto tercero de Shakespeare, de Hamlet, cuando dice, voy a parafrasearlo, me lo sé de memoria desde que era jovencito, decía, ya está bien, diría yo, ya está bien, pues te has soportado ya suficientemente los ultrajes y desdenes del tiempo, la injuria del opresor, la contumelia de los soberbios, para ahora tener que aguantarme a mí, en fin. Bueno, voy a intentar molestarle lo menos posible. En cualquier caso, parto de la base de que quizá como parte de ese pacto mefistofélico al que aludí ayer la decana, pues tiene una memoria feliz, conserva una memoria feliz, siempre en el supuesto de que la memoria sea compatible con la felicidad, al menos del todo. En fin, vamos a empezar la entrevista. Eso es, bueno, vamos ya que... Bueno, vamos ya que ya está bien. A ver si voy a hablar yo más que usted. Exactamente. Bueno. Bueno, pondremos el reloj de aquí para evitar tentaciones. Bueno. Cuando usted quiera, ¿eh? Bueno, yo voy a empezar. Tengo muchas preguntas, como usted sabe, sí, en la cabeza, y muchas más, y algunas menos, pero también muchas en el papel, y ya veremos a ver las que quedan. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, sin agobiarnos. Yo empezaría por una pregunta que tiene que ver con el ciclo, que tiene que ver con las categorías, una pregunta global y categórica, diríamos. Usted es un geógrafo social que ha vivido, ha tenido la suerte de vivir una etapa muy larga y además muy cambiante de la historia y de la historia española y de la historia andaluza y granadina. Tiene una particular posibilidad, o una específica posibilidad, de valorar los espacios tiempo vividos, las temporalidades, como dirían ahora los teóricos de la geografía moderna. ¿Podría darnos, para empezar, una impresión o valoración general de su experiencia de ser en el tiempo, como diría un filósofo? Bueno,
Lo primero y principal, yo me considero un hombre de mi tiempo. Efectivamente, ha habido muchos tiempos en mi vida, muchos tiempos distintos, cambiantes, pero casi siempre, no siempre, pues felices. Felices, aunque solo sea porque yo tengo una tendencia quizá excesiva al optimismo. Y casi siempre me creo pues que lo que se hace, lo que hacen los demás y sobre todo lo que yo hago, está bien. En todo caso, los 40 años de vida ya madura, dejemos aparte mi juventud, mi niñez, que empezó prácticamente con la guerra civil y que me dejó recuerdos que he tratado naturalmente, recuerdos no precisamente positivos, pero que he tratado de dejar atrás sin olvidarlos. No se pueden olvidar, pero sí hay que dejarlos atrás. Recuerdos que luego, a lo largo de mi vida profesional, a pesar de estar circunscrita enteramente, bueno, enteramente no, pero casi enteramente, a los años 40, del 1940 a 1975, pues, en fin, yo lo traté de superarlos y de hacer lo que yo consideraba que era justo, al menos justo desde mi punto de vista, y que no siempre coincidió con lo que pensaban otras personas y sobre todo algunas personas que tuve que tratar, porque no me quedó más remedio, dentro de lo que entonces era la alta sociedad granadina, que estaba perfectamente ligada, porque no iba a estarlo, tenía razones para ello, pues con lo que se llama genéricamente el franquismo. Y que también me hizo pasar algunos malos ratos, algunos muy malos ratos, al final, no al principio, sino al final, pero bueno. Total, que yo creo que mi sentido del tiempo en el que he vivido no es malo. Creo que me ha hecho, no sé si para bien o para mal, pues me ha hecho un hombre tranquilo en general. Lo malo es que de vez en cuando me enfado. Y cuando me enfado, creo que son pocas veces, pero cuando me enfado, según dicen los que me rodean muy cerca, soy intratable. Bueno, ¿qué vamos a hacer? También cada uno tiene derecho a equivocarse. Yo me equivoco todos los días, varias veces. En todo caso, creo haber alcanzado una visión del pasado, pues en la que reconozco ventajas y muchos malos ratos que quizá no los he pasado solo yo, sino todos nosotros. Pero eso es otra cuestión. En todo caso, creo que hoy tengo la suficiente tranquilidad de espíritu para considerar que mi vida no ha sido, digamos, totalmente feliz, pero que tampoco me ha hecho infeliz. Estoy muy satisfecho de lo que he hecho en líneas generales. Me siento, a pesar de ser nacido en Zaragoza y ser muy zaragozano, me siento, sin embargo, profundamente andaluz y granadino, porque no en balde he estado viviendo muchos años en esta ciudad,
he recorrido Andalucía por razones muy diversas, en muchas y muy distintas ocasiones, todavía tengo frecuentemente llamadas para llegar, para venir a Andalucía, no solo a Granada, aunque sobre todo a Granada, y en todo caso me siento, pues, bien recibido. Y eso creo que es quizás lo más importante de una vida. El que seas una persona bien recibida. Porque quizás eso signifique que no eres, pues, muy exigente o muy autoritario o muy mandón o muy estúpido, que también lo podemos ser todos alguna vez. Muy bien, vamos a lo más prosaico. Eso está bien. Por cierto, no sé si me oyen bien. Sí, espero que sí. Usted estudia Filosofía y Letras, rama de Historia, y se licencia en Zaragoza en 1945. Uh-huh. Sus primeros trabajos, creo, sí, fueron sobre Historia del Arte. Parece interesante, sobre todo pensando en los jóvenes, que nos explique un poco cómo se forja su vocación geográfica, cómo se inicia la geografía, quiénes fueron sus maestros, sus compañeros en Zaragoza, algunos trascendentes más que otros, sí, cuáles fueron los manuales o los libros geográficos de cabecera en esos momentos. He de confesar que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, leer a Julio Verne. Me lo he leído casi todo entero, cuando tenía entre 12 y 14 años. Yo iba a una biblioteca pública en Zaragoza, en la plaza de Santa Engracia, donde tenían todas las obras en tomos grandes de Julio Verne, y me los tragué uno detrás de otro. Y me encantaba. Hoy en día, en Francia, se ha llegado a decir que Julio Verne fue un gran geógrafo. Bueno, yo no lo voy a discutir ni a justificar, pero sí puedo decir que soñé y leí con gusto y con afición a Julio Verne porque me daba a conocer el mundo en que vivíamos, sencillamente, aunque fuese un mundo anterior. No solo porque él se colocó en el futuro, sino porque él me enseñó lo que podía ser el mundo que yo estaba comenzando a conocer. Luego estudié. Me gustó siempre la geografía. Fueron así una asignatura que un amigo mío, que era colega, Manuel Alvar, que fue también muy importante aquí en Granada, pues me decía que yo dibujaba perfectamente en mi cuaderno de geografía a los leones y a los tigres. Yo nunca pensé que era así, pero bueno, lo que sí sé que me encantaba ver el mundo, aunque fuese a través de algunos manuales horribles, pero bueno, esos son gajes del oficio. Cuando llego a la facultad, empiezo la carrera y prácticamente no existía la geografía. Había un curso de geografía general. En cuarto había dos cursos de comunes y dos de especialidad. En el tercero había un curso de geografía general. Tuvimos un profesor, no hace falta dar su nombre. No tenía la menor idea, ni idea, de lo que era la geografía. Además, no venía a clase, pues, con lo cual daba lo mismo, o sea que no, tampoco era importante. Bueno, sin embargo, yo fui hasta pedirle libros. Mire usted, es que yo me interesa este tema. Y él un día me dejó un libro que a mí no me interesaba, pero bueno, me lo dejó y me lo llevé a mi casa y lo leí, por si acaso.
no voy a hacer que luego me pregunte qué es lo que he leído. Bueno, y entonces yo sí estudié muchísima historia y profundicé muchísimo la historia porque tuve magníficos profesores de historia en la Facultad de Letras de Zaragoza. Especialmente, entre otros, pues estaba Lacarra, que fue un maestro extraordinario en la historia, de la historia española. Y que yo decidí hacer historia, punto. Porque con él me enseñó, entre otras cosas, por ejemplo, algo que yo últimamente creo que no aparece siempre en nuestras investigaciones, en las mías tampoco. Él me enseñó algo que es fundamental, que en la metodología científica es básico. Nos decía, miren ustedes, cuando ustedes empiecen a querer estudiar un tema para investigarlo, lo primero que tienen que hacer es conocer todo lo que se ha escrito antes sobre este tema. Dice, porque claro, luego pueden descubrir mediterráneos. He procurado atenerme a eso. Creo que a veces lo he conseguido, pero quizás otras veces no. Porque a lo mejor, como un día cuando que yo reproché esto en público en un congreso, pues alguien me dijo, bueno, es que ahora hay tanta bibliografía y tantas posibilidades de llegar a esa bibliografía en el internet que no es posible. Yo entonces pensé, pues malo sea el internet, porque si es verdad que porque el internet nos da muchas cosas, no podemos utilizarlo, pues es que el internet no sirve. Estoy naturalmente exagerando. Total, que yo tuve profesores espléndidos en historia y en historia del arte, por eso empecé siendo becario de historia del arte, quizá por unas razones un poco personales, cuando se crea en Zaragoza el Instituto Fernando el Católico, que se crean una serie de becarios de distintos grupos. Y yo, como otros de mis compañeros, como Floristán, como Ferrer, como Abascal, como casi el grupo que estábamos en aquel momento, siendo un grupo relativamente bueno, según decían los profesores, pues estuve allí y publiqué un par de cositas bastante malas. Era un principiante que todavía no tenía a fondo lo que tiene que tener un investigador. Entre otras cosas, experiencia, que es muy importante. Pero el último año, cuarto de mi carrera, llega a Zaragoza como primer catedrático, único catedrático realmente, José Manuel Casas Torres, que había acabado hacía 2 años de obtener la cátedra de geografía y que tenía ya pues un currículum pues importante y que además era un geógrafo de talla, conocedor de la geografía, conocedor de la investigación y que además tenía ganas de enseñarnos y de captar, esto es un hecho, discípulos. Y yo fui discípulo suyo y cambié totalmente. Es decir, para mí la llegada de Casas Torres fue decisiva. Dejé, sin abandonar la historia, porque creo que la historia es un elemento fundamental para poder hacer buena geografía, al menos humana, o social mejor. Bueno, pues me pasé, sencillamente. Tuve la oportunidad, que es importante,
de que el mismo día que yo me examinaba de la reválida de cuarto, la reválida final de mi carrera, yo ya a partir de entonces obtuve mi nota correspondiente, no mala, pero bueno, tampoco la máxima. Tuve mis problemas en algún caso. Pues, y aquel día habían salido habían convocado unas cátedras de geografía económica en las escuelas de comercio. En aquel momento yo, como todos los que terminábamos, queríamos trabajar. Yo entonces pues decidí sencillamente firmar. En aquellos momentos las exigencias para firmar una cátedra, al menos de enseñanza media, geografía, historia de institutos o geografía económica en la escuela de comercio, pues no eran excesivas. No tenías que tener prácticamente más que ser licenciado y se acabó. Firmé. Me pasé un verano entero trabajando noche y día. Tenía ya una experiencia de un año entero trabajando en serio con Casas Torres y gané la oposición. Con 21 años yo fui catedrático de la Escuela de Comercio, primero de Cartagena y luego de Granada, a donde llegué con 24. Muy joven, muy inexperto, bastante tonto, porque además me creía muchas cosas, lo cual luego he aprendido a que las cosas hay que creerlas cuando la creencia es válida. Entonces, tuve una relación muy importante con Casas Torres, fue mi maestro y fue el que me despertó para la geografía. Y con él hice la tesis doctoral, que la dirigió muy de lejos. Yo me vine a Granada, antes durante el instante en Cartagena, preparé un artículo que no quedó mal. Don Manuel de Terán lo consideró una obra suficientemente válida para publicarla y ya está. Empecé y aquí estoy. Mis amigos de entonces siguen siendo mis amigos, aunque lamentablemente casi todos ellos ya no existen. Hace 6 meses escasos murió el que fue hasta cierto punto no solo un gran amigo y un gran colega, sino también un buen maestro mío, Alfredo Floristán, de quien tengo un recuerdo imborrable, pero que nos ha dejado. Con él muchos más. Es decir, ahora mismo estoy casi, digamos, solo. Aunque no me siento solo, eso no. Va a Cartagena, en estos años de Cartagena a Granada, escribe las notas de geografía urbana a la que aludía hace un momento, obra que me han dicho que recomendaba Terán junto con su Sigüenza como obra de referencia en los años 50. No voy a ir por ahí. Esos son años en los que publica también algo muy importante para mí, por lo menos, que fue la geografía económica de la serie Durán y Bas, que tiene además, junto con otros libros que siguieron, pues tiene nos da la oportunidad o la ocasión de hablar de la colaboración con Jaime Vicent Vives. Jaime Vicent Vives lo conoció por entonces, si la geografía económica fue como yo veo, pues, una primera contacto. No, vamos a ver. Pues ahora lo explica. La historia con Vicente Vives, de quien tuve el honor de ser muy buen amigo, para mí fue, él era mayor que yo,
y me dio muchas facilidades en muchos sentidos, pero también me grabó muchas ideas y muchas maneras de hacer las cosas. Yo lo conocí cuando era estudiante, mejor dicho, conocí su obra. Yo estaba en cuarto curso, tenía un curso de historia contemporánea. El profesor que teníamos, bueno, no estaba mal, pero tampoco era ninguna lumbrera. Bueno, casi ningún profesor somos lumbreras, ¿eh? Bueno. Y entonces nos daba unas clases impresionantes, que yo, que lo conocía de antemano, decía, no puede ser. Me lo han cambiado. ¿Cómo puede ser que haga estas clases? Claro, yo lo veía, yo me sentaba generalmente muy delante, no era de los que me colocaba, me ponía delante. Y lo veía que tenía un cuaderno que iba pasando hojas y prácticamente iba leyendo. Bueno, pero esto no quiere decir nada, yo también lo hago muchas veces, o sea que no es eso. Pero un día llegó a la Librería General, la mejor librería de Zaragoza, y él conocía a los dependientes. Yo iba mucho por aquella librería, era un lugar además de encuentro, de chismorreo, que esto es bueno. Y dice, oye, ha salido un libro que a lo mejor te interesa, mira, este. Y me da un libro grueso, lo tengo, lo compré inmediatamente. Y eso que yo tenía poco dinero. Historia moderna mundial de Jaime Vicens Vives. Lo ojeo. Coño. Aquí está. Bueno, ese fue mi comienzo con... Más tarde, estando en Cartagena, pues un profesor, de los muchos que había allí, profesor de instituto, me dice, hombre, ¿por qué no hacemos un libro, un texto? A mí no se me había ocurrido todavía. Hombre, pues, ¿por qué no? Y dice, yo tengo relación bastante con la editorial Teide. Pues bueno, yo no tenía ni idea de quién era Editorial Teide. Todavía no, porque yo acababa de llegar, de entrar en ese mundo de las publicaciones de instituto, de los libros de texto. Y entonces, pues, él, escribimos una geografía económica mundial y de España, que era lo que se estaba dando en la Escuela de Comercio, concretamente. Bueno, y él me dijo, bueno, pues yo he hablado ya con Teide y nos la va a publicar. Estupendo, yo no sabía quién era Teide. Enseguida me enteré, rápidamente, porque me enteré en contacto con ellos. Y a partir de aquí supe, porque recibí una carta al poco tiempo de Jaime Vicens Vives, en la que me hablaba de que el libro que se estaba publicando pues tenía un valor, que estaba muy contento de que por fin Teide pudiera hacer una obra de este tipo, porque ellos estaban haciendo solamente textos de geografía e historia para instituto, no para comercio. Bien, lo hicimos, y a partir de entonces, pues al poco tiempo, él me llamó, me escribió y me pidió que estoy preparando la edición de una obra titulada Mil espacios de la Tierra y del Espacio, que ayer estaba aquí. Y son mil fotografías espléndidas a toda página en un libro de los típicos de entonces de la editorial Gallach, no Teide, Gallach, en las que me pedía comentarios sobre 100 fotografías que se relacionaban con la economía mundial.
Bueno, pues yo escribí esos 100 comentarios y a partir de ese momento ya, digamos, empecé una relación muy bastante frecuente, primero epistolar. No conservo, desgraciadamente, casi ninguna carta de Vicens Vives. Ahora están en el aniversario. Sí, exactamente, están en el aniversario y yo voy a intervenir en él. Me pusieron en el comité organizador, yo no he organizado nada, las cosas como son, pero estoy allí como una persona que lo conoció y que lo apreció. Él estuvo un tiempo en Zaragoza como catedrático de esta asignatura. Bueno, la historia de Vicens Vives es un poco también propia de la época. Él, catalán, catalanista, pero es catalanista, en el sentido más estricto de la palabra. Amante de Cataluña y estudiante de Cataluña y de toda España y de toda América. Ese ha sido un hombre con una apertura impresionante y con una capacidad de trabajo impresionante. Pero bueno, el hecho es que lo conocí personalmente ya, después de haber tenido una relación con él muy importante, pero epistolar, y luego ya lo conozco directamente en Zaragoza, y más tarde, cuando él se va a Barcelona, ya a su cátedra definitiva, pues yo voy varias veces a Barcelona para continuar mis colaboraciones con él, porque él me pidió repetidas veces mi colaboración en varios libros. Todos ellos, aparte de una geografía económica que hicimos juntos, una primera complementaria a la que había hecho con anterioridad, y luego pues intervine con él en otra serie de textos que están por ahí. Yo tengo una admiración extraordinaria por Jaime Vicens Vives. Era un hombre extraordinario, no solo un gran historiador, sino un hombre con una capacidad de comprensión, de entendimiento, de visión de la realidad. Él había sido castigado por el franquismo. Le costó más de varios años poder conseguir la cátedra de universidad. Él era ya catedrático de instituto. Lo habían desterrado de Barcelona a Baeza. Es decir, no fue fácil. Y no siempre fue considerado como buen español por algunas personas que yo conocí. Era tan español como yo y como cualquiera de ustedes. Pero catalán, que no creo que esté reñido en absoluto. En fin, pero podemos pasar a otro tema. Como era de esperar, ya me ha desmontado todo lo que yo... Era previsible, yo lo preveía, vamos. Bueno, pero en fin, vaya. Así está mejor. Hay algo, sin embargo, que no quiero que se me olvide, porque puede ser, sobre todo para los jóvenes, una referencia histórica importante y puede tener... En los geógrafos de su generación, incluso hasta los de la nuestra, hay una referencia, sobre todo en los de la suya, claro, a un curso, el curso de geografía de Jaca, creo que se llamaba Curso de Geografía General y del Pirineo, sí. Donde hubo unas significativas coincidencias, y todos los geógrafos, yo recuerdo a Vilá que hablaba de eso, sí. en las noches aquellas de la residencia de estudiantes cuando preparamos las oposiciones del 78, y he oído otras veces otras referencias. ¿Qué significó ese curso? Ese curso le llama carrera mítico, ese curso mítico. ¿Por qué mítico? ¿Por qué tan importante para sus generaciones? Vamos a ver. El mito lo hacemos los hombres. ¿Sobre la verdad o sobre la mentira? Es decir, el curso
para mí personalmente y para el grupo de gente recién acabada la carrera y que algunos empezaban entonces a vislumbrar lo que era la geografía, porque la cosa estaba muy oscura. Ustedes no olviden, esto lo ha escrito Capel varias veces, pero no olviden que cuando empieza en los años 40, en España no hay, en la Universidad Española no existe la geografía, no existía, no. Había 5 catedráticos, si no recuerdo mal, de los cuales uno se salvaba. Uno era un catedrático, pues, con calidad, que sabía geografía. Quizá no la que yo sabía, o la que yo quería saber, pero sabía. Que era don Amando Melón. Todos los demás eran absolutamente inútiles. Absolutamente inútiles. Y lo digo a conciencia porque los conocí. No a todos. Bueno, a todos los conocí por sus obras, que no existía. Claro. A otros porque sabía de ellos que su llegada a la facultad, de alguna facultad, no digo cuál, era llegar con un coche de caballos a las 8 de la mañana, después de haberse pasado toda la noche cogiendo unas cogorzas impresionantes. Señores. O otro que del que escribe Capel y dice tales cosas que a uno le tiemblan las carnes. No había geografía, punto. Había un geógrafo y luego había alguno que de vez en cuando te decía: usted no conoce mi obra sobre Miguel Servet. Y yo le dije: pues mire usted, si la conozco, pero es que me pareció que no debía decírselo a usted, que usted debía conocerla. Bueno, bien, no había. Entonces, se produce una serie de llegada de gente joven, entre los cuales está Casas Torres, está Soles Savarís, está Terán, que son prácticamente los tres que llegan casi a la vez a la Universidad Española. Uno a Barcelona, otro a Zaragoza, otro a Madrid. Todos ellos habían tenido ya unos aprendizajes, casi siempre más o menos cercanos a don Amando Melón. Bien, entonces, Soles Savarís, que era catedrático de geología, pero era un espléndido catedrático también de geografía física. Geografía física, no geología. Y Casas Torres, que estaban entonces dirigiendo el Instituto de Estudios Pirenaicos, deciden hacer un curso de geografía general y del Pirineo. Y están ellos, y ellos llaman y traen a diferentes personas. Allí se reunió en aquel momento lo que podíamos considerar lo que había mejor en la geografía española universitaria. Estaba Casas Torres, estaba Terán, estaba Soles Savarís, naturalmente, y algunos de los, digamos, que estaban trabajando con ellos. Por ejemplo, con Soles Savarís vino, ay Dios mío, Llobet, Salvador Llobet, y un catedrático luego de geología, pero que falleció al poco tiempo, víctima de que él trabajaba en el campo y tuvo un accidente de automóvil, y, no de automóvil, sino de un todoterreno que le falló. Se le fue y se cayó por un despeñaperro. Yo pillado. Bueno, entonces, pero además viene
Pierre de Fontaine, que era entonces director del Instituto del Instituto Francés en Barcelona. Y viene también Orlando Ribeiro, que era el director catedrático de la Universidad de Lisboa, que estaba organizando en aquel momento el congreso que se celebró en 48 y 49 en Lisboa, y que estaba en España en aquel momento y vino. Estuvieron también, además, pues Hernández Pacheco, hijo, que era un hombre discreto, que trabajaba bien y que además tenía una gran capacidad de difundir sus conocimientos. Lo hacía muy bien. Total, allí se reúne un grupo de gente de auténtica calidad, del que no, nosotros prácticamente, los que estábamos allí, no teníamos ni idea. Conocíamos naturalmente a nuestro maestro. Yo, el Floristán, y Pardo Cajal y Abascal, pues éramos discípulos de Casas Torres. Juan Vilar era discípulo de Soles Savarís. Y había Adela Gil Crespo, pues era una profesora de instituto muy interesada en la geografía y muy activa y muy capaz de hacer cosas como las hizo. Es decir, y luego había catedráticos de instituto de geografía e historia y catedráticos de instituto de ciencias naturales. Incluso había un grupo de ciencias naturales que un día se nos quejaron de que no hacíamos botánica, que no recogíamos plantas. Bueno, pues no. En fin, aquello fue algo absolutamente desusado. Había habido previamente reuniones de los, digamos, de la cúpula en diferentes lugares. En Granada, por ejemplo, lo hubo un poco tiempo antes, pero eran reuniones no con la intención de crear una enseñanza geográfica para ser difundida, para que la recibiéramos los que no sabíamos nada o poco. Fueron una semana prácticamente con aventuras como aquella que el día 18 de julio, bajando desde la altura del Valle de Tena hacia Jaca, empezaron a tirotearnos. Se había dicho que los maquis iban a entrar en España, y vieron bajar las tropas que estaban destinadas en la frontera. Al final nos encontramos a los soldados españoles que nos habían empezado a tirar tiros. Pues claro, vieron bajar por la montaña a un grupo de tíos y dijeron: estos son. Ustedes hubiesen visto cómo nos tirábamos al suelo y cómo nos escondíamos y cómo sacábamos las camisas para... Bueno, aparte de esto, el curso fue espléndido. Terán dio clases maravillosas. Solé Savarís se empeñó en algo que yo he agradecido siempre, en que teníamos que conocer el mapa topográfico y el mapa geológico. Pero bien, y nos enseñó. Y además, don José Savarís, cuando se ponía, ¿eh? Tenía genio. A mí me echó un broncazo porque subiendo por la montaña, yo de repente íbamos al Monte Perdido y había que subir unas escarpias. Y yo, de escarpia en escarpia, me parecía que aquello era peligroso. Y de repente dije: ¡oh, que me...! Tuve miedo absoluto, vamos. Y él me echó un broncazo: ¡no! ¡Eso no se hace! ¡Hay que seguir!
Aunque se mate. Arriba, jefe famoso. Usted viene a Granada en el año 48, ya casado con doña Pilar. Recién casado. A la que usted se refiere pocas veces, pero muy intensamente. Recuerdo, no sé de dónde, que hablaba de compañera imprescindible y colaboradora, no sé, que no es colaboradora permanente. Sobre todo animosa y paciente. Bueno, viene a Granada en el 48 y hay una época, quizá habría que aclarar, aunque fuese mínimamente, del 48 al 65 que obtiene la cátedra. Hay dos catedráticos que se incorporan, como usted ha oído ya, don Alfredo Floristán y don Ángel Cabo. Usted era, ocupó distintos cargos en la facultad, vino a la facultad quizá en el mismo año 48 de la mano de Alvar. Bueno, no, quiero decir que pudo intervenir Alvar, ¿no? A la facultad, sí. Es decir, a Granada, no. Pero sí. Sí, lo que a mí me interesa más que nada es que nos aclare brevemente, tampoco es que tenga mayor interés personal, cómo simultaneó la Escuela de Comercio con esos cargas, con esos encargos, con la realización de su tesis doctoral y, en definitiva, cómo fue la relación efímera, pero según toda la referencia intensa, con, sobre todo con Alfredo Floristán y con Ángel Cabo. Yo llego en el 48 a Granada y yo tenía interés, insisto, en tener relación con la Universidad de Granada. Si yo vine a Granada fue por dos razones. Estaba en la lista de las peticiones posibles. ¿Pero por qué decidí a Granada? Primero, porque Granada era Granada. Yo tenía una visión mítica ya, porque era la visión que se tenía de Granada entonces, casi siempre mítica en gente que no tenía ni idea de lo que era Granada. Habían oído hablar y habían oído la canción famosa aquella de Granada, Granada, Granada. Ustedes la conocen también. Hay muchísima gente en el mundo, yo lo he comprobado, que solo saben de Granada por la canción, nada más. Bueno, pero además por la universidad. Yo pensaba que en las demás posibles cátedras que podía haber pedido, pues no había universidad. Y por consiguiente, si yo quería ser universitario, en el sentido de profesor universitario, tenía que ir a un lugar en donde ese acceso fuese posible. Cuando yo llego, empiezo mis tareas en la Escuela de Comercio, además examinando, que es la cosa más molesta que para mí ha existido, pero bueno, no tiene que hacer exámenes, se acabó. Y en ese mismo año llega Manuel Alvar, que había sido amigo mío. Habíamos estudiado juntos el bachillerato, habíamos estudiado juntos los estudios comunes en Zaragoza. Yo me quedo en Zaragoza y él se va a Salamanca a hacer sus estudios de filología. Pero teníamos una amistad seria y muy, muy intensa. Bueno. Y entonces, cuando él llega, yo lo voy a ver, hombre, pues, y yo no le dije nada, pero dice, bueno, tú debes tratar de entrar en la universidad. Digo, bueno, hombre, si eso, yo eso es lo que quiero, pero bueno, esto no es así, algo que se puede hacer fácilmente. Dice, no te preocupes, yo lo conseguiré. Cuando Manolo Álvaro se empeñaba en una cosa, no había problema. Eso era un hecho antes o después. Y si lo consiguió, pues se planteó. Él había hecho ya limpieza en su cátedra. Pero limpieza, ¿eh? Pero bueno, eso era cosa, digamos, natural, no solamente por la cátedra, sino por él.
Y entonces él en la junta de facultad dice que, hombre, que yo he llegado, que él me conoce, que yo soy un... Claro, yo sé, yo era estupendo. Si no, no iba... Y que yo debía estar en la, entrar en la facultad. Que además había una... Teóricamente había una plaza de adjunto de geografía que no estaba cubierta. No había, la cátedra todavía no se había cubierto, existía. Poco antes había hecho la oposición a esa cátedra que no consiguió don Antonio Domínguez Ortiz, que la hizo. Juntamente la cátedra no se cubrió. Bueno, yo no voy a entrar ahora. Pienso que pudo haber sido don Antonio catedrático de geografía perfectamente. Su categoría era más que suficiente para ser catedrático de geografía o de lo que fuese en la universidad. Esto está claro. Pero entonces resulta que no, que la plaza esa de geografía pues estaba cubierta, iba a ser cubierta, y que además era una decisión de las alturas universitarias más altas que no y que no. Bueno, y entonces dijo, en otra cátedra, también al bar se pasaba un poco, pero bueno. Y entonces el catedrático, también recién llegado de historia, no sé si se llama historia general de la cultura, me parece que sí, y que no recuerdo cómo se llama ahora. ¿Alfonso Gámez? No, Alfonso Gámez era catedrático ya, no, vamos, era un granadino de pro conocidísimo. El que no era conocido era este catedrático que acaba de llegar de Valencia, y que luego se fue a Valencia rápidamente, ¿no? Bueno, y este dice, bueno, pues mira, yo lo nombro ayudante. Y así entré en la facultad como ayudante. La verdad sea dicha que ese primer tiempo de ser ayudante de historia, bueno, pues yo hice lo que pude, con muy poco entusiasmo, he de confesarlo, no, aquello no me atraía, pero gracias a Dios a los dos, tres... El año 54 son las oposiciones a cátedras de geografía de Oviedo y de Granada, a la que se presentan y las obtienen las cátedras Antonio López Gómez y Alfredo Floristán. Antonio López Gómez va a Oviedo, luego irá a Valencia y Floristán viene a Granada. Floristán es amigo, lo mismo que Alvar, por las mismas razones. Habíamos estudiado juntos desde niños y nos llevábamos muy bien. Habíamos trabajado juntos con Casas intensamente, es decir, y habíamos trabajado con Lacarra lo mismo, de manera intensa. O sea que teníamos una relación importante. Y llega él de catedrático y me nombra, sin más, a profesor adjunto interino. Luego salen las oposiciones y yo las hago a profesor adjunto, que eran profesores adjuntos de 6 años, prorrogables por otros 6, por otros. Se podían prorrogar. Y esa es mi entrada real, válida, importante, como profesor de geografía en la universidad. ¿Cómo alterno? Pues mire usted, trabajando como un tonto. Yo daba clases en la Escuela de Comercio, donde daba geografía económica, 3 cursos, y daba también los cursos de historia, porque no había quien los diera, y encima pues colaboraba con Alfredo Floristán en todo lo que él necesitaba, e incluso dando algún curso completo y dirigiendo excursiones. Más de uno de mis viejos alumnos se acuerdan de cuando yo los llevé con Alfredo Floristán, que no conocía Granada naturalmente, pues, por ejemplo, a la Sierra Elvira, que
que ya no existe. Ya. Entonces bueno, sí, sí, exactamente. Bueno, estuve allí varias veces, pero curiosamente la primera excursión que yo preparé para Alfredo Floristán y los alumnos de Alfredo Floristán fue a este lugar. Luego otra vez fuimos a Montevives y luego ya ampliamos nuestro campo de acción más lejos. Bueno. Con Ángel Cabo lo conocí como competidor en las oposiciones. Yo hago oposiciones por primera vez el año 1958. No salgo. Llegué a obtener votos, pero no fui catedrático. Entonces fue cuando empecé a conocer a muchos de los que después han sido mis compañeros y colegas, entre otros, pues a Eusebio García Manrique, a Ángel Cabo, a otros muchos, algunos de los cuales pues no han llegado a conseguir la cátedra tampoco. Y yo, concretamente, Ángel Cabo no se presenta a estas oposiciones, pero sí está por allí y nos conocemos. Luego, yo hago unas segundas oposiciones, llegué a hacer tres. Uno tiene que hacer lo que sea. Si quiere una cosa, pues tiene que insistir, aunque las cosas no le salgan bien ni a la primera ni a la segunda. En la segunda posición compito con Ángel Cabo y con Salvador Mensua y con Vicente Rosselló. Ni Vicente ni yo salimos y salen Salvador Mensua y Ángel Cabo. Y Ángel Cabo viene a Granada. Yo conocí a Ángel Cabo y lo recibí lo mejor que pude, le ayudé todo lo que pude. Y hicimos una buena amistad, a pesar de que yo podía sentirme preterido por él, lo cual no era verdad. Pues el tribunal, que era muy serio, había decidido que yo tenía que esperar, y yo esperé. Bueno, finalmente obtiene la cátedra en 1965... con 41 años, relativamente tarde, y tras un concurso que dio mucho que hablar, al menos yo he oído muchas cosas. Usted procedía de Zaragoza, había sido alumno de Casas Torres, respetaba mucho desde muy pronto a Manuel, colaboraba, incluso lo visitaba con frecuencia. Tuvo buenas relaciones con casi siempre con los miembros del Instituto del Cano y después con del Instituto de Geografía Aplicada Alonso de Herrera. Usted, yo creo que se destacó demasiado, tal vez, por su independencia en todos los sentidos. ¿No fue quizá esa independencia, esa equidistancia de los grupos dominantes, de los clanes, como diría Carreras, lo que determinó ese retraso? ¿No fue el precio que tuvo que pagar por ser independiente? Bueno, vamos a ver. Si la pregunta le parece estúpida, la retiro. No, yo no puedo calificarla de estúpida. Hombre, quizá un poco indiscreta, sí, ¿eh? Es para dar satisfacción a algunos maledicentes que hay por aquí. Bueno, yo había hecho dos oposiciones ya. En las dos oposiciones yo las había acabado siempre y siempre había obtenido votos. No los tres necesarios, porque con tres te bastan, pero con dos no. Yo siempre obtuve al menos dos. Y en una de las oposiciones al final obtuve, pero en diferentes momentos, hasta cuatro, que fue en la segunda. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Evidentemente, yo no era de ninguno de los dos clanes, ya que vamos a... No lo era. Independiente, yo no lo sé hasta qué punto se es independiente en un mundo como el universitario, en el que las, digamos, el sistema de cátedras con todo lo que esto significa, significa también, pues eso, estar con unos o estar con otros, ser amigo de unos y de yo era amigo de todo el mundo. La verdad sea dicha que sí, lo era de todo el mundo. Yo me llevaba bien con todos, pero quizá eso fue mi problema, que me llevaba bien con todos, pero no hasta el punto necesario. El caso es que he de confesarle a usted, y a, bueno, me cuesta un poco decirlo, pero bueno, lo voy a decir, ¿no? Ya puestos a meter la patita, pues vamos a meterla en del todo. A mí me sentó fatal, pero fatal, salir el tercero. Yo, en esta oposición en la que acabé, felizmente, o sea que no me arrepiento de haber... Los comentarios a los que aludía antes, el orden fue el inverso, debió ser el inverso. Bueno, el tercero, el primero. Eso bueno, era una de las cosas que circulaban por entonces. Bueno, yo mi sentimiento fue que, bueno, me enfadé. No lo manifesté en los círculos importantes, ¿no? Pero en los círculos próximos a mí lo saben perfectamente. No era justo. Punto. Y en todo caso, ya los currículums de los tres que salimos podían demostrarlo. Y en todo caso, lo que pasó después en cada uno de los tres currículos confirmaron quizás indebidamente lo que yo pensaba. Pero bueno, eso es otro tema. Yo acabé la posición siendo catedrático con 4 votos, mientras que todos los demás salieron con 3. Yo obtuve votos desde el primero hasta el último, con lo cual, o sea, que yo tuve votos en el primero, para el primer puesto, para el segundo y para el tercero definitivamente. Me enfadó muchísimo, ya está, vamos a seguir. Perdóname por la pregunta, pero había que ser un poco indiscreto por exigencias del guión también. Bueno. Además, yo no sé por qué, cuando yo llegué aquí, de vuelta de la oposición, parecía que me recibían en triunfo, pero como en un funeral. Bueno, va pasando el tiempo y tengo... dos o tres cosas que no quiero que se queden en el tintero. En primer lugar, yo voy a hablar menos. En primer lugar, su geografía urbana de Granada, terminada en el 56, publicada por distintas circunstancias, por su perfeccionismo, en definitiva, en el año 62, o 60, bueno, más o menos. 62, sí. Yo quiero, ¿sabes? Es un clásico de la geografía española y en su momento fue considerada clásica también por su método y fue una obra de referencia. Me interesa recordar por algo que sobre todo voy a preguntar después, me interesa recordar un poco la fuente de esa... usted, que no hace un desarrollo de esas fuentes en la bibliografía, sino como debe ser, en el aparato crítico de notas de la tesis, hace un alarde. Yo recuerdo incluso con admiración oír a Floristán ya muchos años después decir, había leído todo, se sabía todo. Y es verdad, es que se dice muchas veces, se añade lo clásico casi en un tono despectivo,
porque era el método francés. Pero es que no solamente está la geografía francesa ahí, la geografía francesa de avanzadilla de ese momento, Blanchard, Chardonnay, Chabot, Lavedan, sino que está además la geografía alemana. Está Hans Carroll, está referencias a la intervención clásica e importantísima de Kristaller en el Congreso de Ámsterdam, están referencias a infinidad, a Breuel, que yo recuerdo, muchos. Y están también referencias a la geografía inglesa anglosajona, pero referencias y estudios y análisis finamente introducidos, pero que demuestran claramente que usted ha leído a fondo esos autores. Usted hace referencias a un Dickinson primario, por ejemplo, ayer hablábamos de eso, que luego publica el famoso City Regional y Regionalismo, traducida por Ángel Abascal, además, sí, que exacto. Luego fue reeditada por Omega. En fin, hay fuentes anglosajonas, la referencia a la Escuela de Chicago, Ebener Howard, o hay muchas cosas. Yo digo estas cosas sobre todo por los jóvenes, porque supongo que los de mi edad no serán ignorantes de la cuestión. Quiero decir esto porque usted es un geógrafo poco al uso, aunque había buenos geógrafos ya en esa época y en esa generación. Usted es un geógrafo que está preocupado, por eso que decía antes, siempre por el estado de la cuestión, y busca el estado de la cuestión donde haya que buscarlo, sin límites de idioma ni de escuelas. Es un geógrafo al uso porque viaja en una época en que nadie viajaba. Pocos catedráticos de geografía, aunque parezca paradójico, viajaban en los años 60. Es un geógrafo atípico por eso, y de alguna manera eso es lo que le hace realmente una referencia en ese sentido. Hay otra cosa que quiero recordar en este mismo sentido. Usted, que por lo que yo sé, hubo hasta una época no manejaba bien el inglés, pues sin embargo, no sé si he leído en algún sitio que, sirviéndose un poco de un viaje anterior de Manuel Alvar también, se hace con la obra de Hachorn, que era una cosa. Creo que fue el primer geógrafo que leyó y que utilizó. Bueno, no lo sé si fue así. Ya, es que ya se me mezclan las cosas y ahora la prisa me hace todavía mezclar más. Pero bueno, yo quiero que, si puedo hacer un comentario breve de esto. Es que quiero asentar esto para luego relacionarlo con lo que ahora después diré. Bueno, yo he sido maniático en muchas cosas. Efectivamente, soy bastante ratón de biblioteca. Y me gusta conocer las cosas, porque para eso tuve a un maestro como Lacarra, que me decía que tenía que estudiar todo. Bueno, todo no lo estudié, ¿eh? Y no todo lo estudié con todo, no todas estas cosas que usted ha comentado, que todas las conocí, no todas las estudié tan a fondo como usted ha dicho, ¿eh? Bueno, que todo quede claro, porque sin embargo, desde el primer momento tuve mucho interés en ir más allá de la geografía francesa con la que yo me había prácticamente, digamos, amamantado. Es decir, durante los años iniciales de mi vida geográfica, pues los libros de franceses son a los que yo trabajé. Y además yo leo muy bien francés. Lo hablo, bueno, algunos dicen que incluso bastante mal. Mi hija, por ejemplo, dice que lo hablo fatal. Bueno, no importa, lo leo muy bien. No tengo problemas. Y para mí es lo importante. Entonces, pero yo creía que no se podía quedarme ahí, que había otra geografía, que existían geógrafos ingleses, alemanes, italianos. A estos prácticamente hasta muy tarde no los conocí bien. Ahora sí los conozco mejor. Pero en cambio sí tenía una preocupación fundamental por los geógrafos anglosajones. En parte yo me defendía bien con el inglés leído. Con el inglés hablado, pues bueno,
Yo he atravesado en autobús Estados Unidos durante 20 días desde San Francisco hasta Nueva York, solito. Y no me pasó nada. Y hablé inglés a mi manera. Pero me entendían. Y no tuve problemas para comer ni para encontrar alojamiento. Para la vida normal no tuve problemas. Entonces tenía un interés evidente y había una obra que en aquellos momentos se hablaba mucho de ella porque constituía dentro de la geografía anglosajona una obra, digamos, fundamental, que era el Hashorne, para entendernos, que era una gran visión muy enciclopédica, muy minuciosa de la geografía mundial. Y yo había oído hablar de ella en diferentes momentos, y entonces utilicé a miembros de mi familia que tenían amigos emigrados de la guerra en Nueva York. Y entonces pues recurrí a ellos, y les pedí a esta familia de emigrados, que además él era profesor en la universidad en la que luego yo enseñé, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Él ocupó precisamente el puesto al que yo luego atendí, o sea, la cátedra, vamos a llamarle cátedra para entendernos, la cátedra que él seguía de Historia de España, de Historia y Cultura Española, fue la que yo después fui a enseñar durante un curso entero en Nueva York. Y me consiguieron el libro, les escribí, me lo mandaron, y yo tengo ese libro en mi biblioteca como una de las obras poco conocidas, mejor dicho, poco leídas. He de advertir que el Hashorne es un libro muy difícil de leer. Es un rollo impresionante, pero extraordinariamente valioso. Es que uno tiene que aguantarse cuando las cosas no te cuestan. Y aquello costaba. Y sí que me lo leí. Y lo he utilizado mucho. En mis memorias para la cátedra, yo lo utilicé entre otras muchas cosas, entre los libros franceses, algunos ingleses más, algún alemán. No, el alemán a mí no se me da, no tengo ni idea de alemán, punto. Pues sí puedo conocer las traducciones y he procurado conseguir traducciones de aquello que a mí me interesaba. Resultado, siempre he tenido la manía esa. Y evidentemente en mi tesis he procurado que todas esas lecturas y todos esos conocimientos estuvieran presentes, como he procurado que luego lo sigan estando. Es decir, yo sigo leyendo libros y artículos ingleses, franceses e incluso algunos alemanes cuando puedo, y últimamente bastantes italianos. Bien. Y me preocupa. Y los utilizo y pienso sobre ellos. Y para mí eso es una parte de mi formación geográfica. Siempre tuve interés por la historia del conocimiento geográfico. Siempre. Últimamente más. Bueno, pero es otro tema. No quiero dejar de aludir a que usted formó parte de una generación excepcional de profesores, que los que fuimos alumnos de la facultad, sobre todo en la segunda mitad, mediados y segunda mitad de los 60, tuvimos el gusto de gozar casi simultáneamente o sucesivamente: don Luis Ecos de Lucena, el padre Darío Cabanelas, José Manuel Pita, José Cepeda Adán, don Juan Sánchez Montes, Antonio Arribas, Eusebio García Manrique,
Manuel Río, si se me olvida alguno que me perdone, pero aunque los tengo anotados aquí, no, no quiero leer demasiado. En lo que se refiere a la geografía, creo que interesa de alguna manera puntualizar. Bueno, todos estos tuvieron además una cosa común en la que se repara pocas veces, y es que hacían una investigación, no solamente una docencia de primerísima calidad, sino una investigación muy relacionada con Andalucía y con Granada. Todos en su campo, no voy a recordar eso, los que conocen esto pues lo saben que es así. Pero yo creo que poco a poco se fue configurando también con la incorporación un poco penosa y temprana de Paco Villegas al departamento, que fue el primer, de alguna manera, el primer continuador que usted tuvo, o discípulo. Se fue configurando un proyecto investigador, que es el proyecto regional, el de las tesis regionales. Después hablaré, si tengo tiempo, de las tesis regionales en relación con la última pregunta que quiero hacerle, pero a mí me gustaría, para hacer un poco justicia histórica, pues que usted comentase algo sobre la sobre lo que fue indudable la participación muy corta en el tiempo, pero muy intensa, de Eusebio García Manrique en la formación de esta generación que ahora está agotándose, estamos ya jubilándonos, de algunos más pronto que otros, pero casi somos de la misma edad. Pero bueno, es la participación de Eusebio García Manrique en ese proyecto inicial de tesis, que ahora aludiré desde otra perspectiva, y en definitiva su contribución a crear la Escuela de Granada, que luego irradió, como se ha dicho antes, admirablemente, por otra parte, a otras muchas universidades. Bueno, hay dos preguntas ahí. Sí. Y con, además, con intenciones distintas y como realidades distintas. Yo me llevé, durante mi estancia en la Facultad de Letras, he de confesar que me llevé bien, digamos, sin problemas nunca importantes, con todos mis compañeros, todos. Hubo evidentemente un grupo con el cual me llevé más, tuve una mayor relación y tuve, si se quiere también decir, una mayor o mejor amistad. Entre ellos estaba pues prácticamente todos los que has señalado allí, especialmente pues Pita, Cepeda, Arribas, Padre Cabanelas, con los cuales aquí habría que añadir a alguien que se ha dejado, que es Pedro Cerezo, claro, con quien tuve también una gran, excelente relación, aunque no sé, por razones, bueno, el cual yo, si me voy a Madrid, además eso tiene consecuencias negativas en algunos aspectos. Con todos ellos me llevo muy bien, trabajo muy bien, y además yo soy durante bastantes años director de los cursos de estudios hispánicos, lo cual me obligaba a organizar esos cursos y a contar con la colaboración de todos ellos. Y además, pues, por ejemplo, Juan Sánchez Montes quería estar en los cursos, y además me parecía muy bien, como quería estar Pita y como quería estar. Pero digo Juan Sánchez Montes porque un día casi se enfada conmigo, porque no, en aquel momento pues no iba a estar en los primeros cursos. Bueno, pues casi se enfada. No se enfadó, luego pues quedamos, porque él dio las clases que además quería dar y se acabó. Pero me llevaba muy bien con todos ellos. En ese sentido no puedo quejarme. Lamentablemente, casi todos ellos han muerto. Y alguno de ellos hace muy poco tiempo. Cuando yo me enteré del fallecimiento de Pita, me quedé absolutamente anodadao. Porque además yo acababa de hablar con él
15 días antes, porque me dijeron que estaba fastidiado. Le llamo y me dice, no más, me encuentro muy bien. Y estaba además, como él era, eufórico, lleno de... Y a los pocos días, no pasaron, no sé si fueron 15 días o menos, me dicen que ha muerto. Me dejó absolutamente, porque no me lo esperaba. Yo me lo esperaba antes, cuando me dijeron que Pepo, el hijo de Cepeda, un día me busca y me dice, don José Manuel está mal, ¿qué le pasa? Ha tenido un problema de corazón, esto o lo otro, pero bueno, entonces yo le llamo y me encuentro con que me dice que está muy bien, que no me preocupe, que... Bueno, y a los... fue un golpe. Como fue un golpe la muerte de Cepeda, pero bueno, o la de Antonio Arribas, que también fue terrible, ¿ven? Porque tuvo muchos problemas. Poco tiempo antes habíamos estado juntos en una de estas reuniones de alumnos, bueno, de alumnos no, de licenciados, de una de las... En fin, fueron para mí no solamente amigos, no solamente colegas, sino sobre todo amigos y desde muchos puntos de vista, entrañables amigos. Manrique yo lo conocía desde las oposiciones a cátedras. Él y yo estuvimos haciendo las primeras, las segundas y las terceras. Él no salió en las primeras como yo, no salió en las segundas como yo, ni tampoco en las terceras. Pero teníamos buena relación. Nos llevábamos muy bien, habíamos coincidido y además habíamos padecido en varios momentos la misma suerte, lo cual une mucho. Y luego él se retira porque, bueno, esa es otra cuestión. Él inicialmente trabaja y es profesor, primero hace la tesis en Zaragoza, como yo la había hecho, y luego es profesor en la universidad, en el departamento de geografía de Zaragoza, dirigido por Casas Torres, antes de irse Casas Torres a Madrid. Hay un problema entre, que yo no creo que fuese un problema personal, sino un problema institucional. Por las circunstancias específicas de su relación con determinadas instituciones, cada uno de ellos, y que al parecer tuvieron problemas. El caso es que Eusebio se marcha de Zaragoza, yo lo veo después, estoy con él, y él estoy en una oposición en la que por fin él sale, y yo soy uno de los que le apoya. Aunque antes, pues, también había hecho oposiciones y yo no pude apoyarle, lo cual me causó bastante dolor. Y en una ocasión, pues, incluso viene a pedirme que a ver si puede venir a Granada. Digo, naturalmente que sí, cuando tú quieras, no hay ningún problema, no pasa nada. Pues si hay una plaza, tuya es. En este momento no la hay, pero en cuanto la haya, pues yo haré todo lo posible porque sea para ti. Luego él saca, en la oposición que yo estuve también, y con mi voto, su plaza de agregado. Y viene a Granada como agregado. Está poco tiempo en Granada, pero evidentemente en Granada él realiza una labor impresionantemente positiva en líneas que no eran las precisamente exactamente las mías, pero que venían perfectamente compatibles con las mías. Realmente su tarea y la mía eran
prácticamente iguales desde el punto de vista del interés para los estudios geográficos. Y además trabajamos sin ningún problema. Sin ningún problema. Su relación, como estoy diciendo, con el proyecto de geografía regional, bueno, evidentemente lo tuvo. Él dirige tesis de geografía regional en Granada, concretamente la de Carmen Ocaña. La de Carmen Ocaña, y contribuye a que sea una magnífica, magnífica tesis. No hay duda que, bueno, Mari Carmen Ocaña tiene capacidad para hacerla como la ha hecho, muy bien, sin duda alguna, pero si encima cuenta con la dirección que tuvo en la parte final de su tesis con Eusebio, pues mejor. Sin embargo, he de advertir que yo ya había empezado las tesis doctorales regionales. Es decir, él llega cuando yo ya he iniciado ese camino y ya hay, pues, si no recuerdo mal, en aquel momento había, pues, como mínimo 4 tesis en marcha. Una de ellas la suya. Debería ser, sí. Otra, la primera que se inició, que fue la de Paco Villegas. Y después, pues, la de Manolo Sáenz Lorite. La de Paco Ortega. Y alguna más que no, que eran, bueno, la misma de Ocaña había comenzado antes de la llegada de... Es decir, él se une perfectamente y además introduce planteamientos y puntos de vista nuevos que yo no era capaz de introducir. Esto estaba claro y no... Y las cosas son las cosas. Nos hemos llevado muy bien y ahora, pues, cuando yo voy a Málaga, trato de visitar a Carmen Ocaña y a Eusebio García Manrique, que lamentablemente se encuentra un poco fastidiado. Quiero referirme un poco y volver a tomar el tema de las tesis. Las primeras tesis regionales, que algunos consideraron después anacrónicamente anacrónicas. Bueno, eso es una estupidez. Valga la redundancia. Es que, claro, una tesis es ahora. Ahora. Si la ves desde aquí, pues a lo mejor es anacrónica. Pues faltaría más. Yo lo que quería, en parte como afectado, pero sobre todo por solidaridad generacional. Decir que al menos yo me siento orgulloso de la tesis que hice, que me fue un medio valiosísimo, creo que igual para los demás, para adquirir una sólida formación geográfica, cuando menos. Y además no es verdad que no tengan, dentro del esquema clásico, no tengan aportaciones metodológicas. La tesis, como cualquier obra humana, es hija de su tiempo. Y en cada tiempo de cada tesis hubo circunstancias, momentos, bibliografías, referencias que, de alguna manera, fueron respondidas en las tesis. Yo no voy a dar ningún ejemplo ahora, pero desarrollos en geografía física, desarrollos en análisis de áreas de influencia, modelos de gravedad, análisis de hábitat rural, inéditos hasta ese momento, infinidad de aportaciones que no son clásicas, es decir, que son renovaciones y aportaciones metodológicas, algunas novísimas, como se ha dicho. Esto por una parte, que yo quisiera que usted me dijera si está arrepentido de algo, no tenemos tiempo. Yo creo que después hubo una segunda generación de tesis, una segunda generación de tesis ya más a caballo entre Granada y Madrid, donde evidentemente hubo otro contexto y otras respuestas,
Usted, que había hecho una obra tan perfecta en relación con la geografía urbana de Granada, abrió incluso a estudios posteriores eso. Hubo una renovación que se ha dicho, y también me parece injusto, metodológica, cuando yo creo que fue una renovación más técnica que metodológica. No hay... yo creo que hay, estoy mojándome mucho, más de lo que debiera para ser el preguntador, yo creo que hay más renovación y aportación metodológica en las tesis regionales que en las tesis posteriores. Las tesis posteriores, lo que hay excepciones, ¿no? No se puede generalizar tampoco, pero hay aportaciones técnicas nuevas, pero no tanto aportaciones metodológicas y aportaciones metodológicas que sean realmente de fondo. Bueno, yo quiero que haga una valoración un poco rápida, si es posible, de todo ello. Evidentemente, cuando yo empiezo a dirigir las tesis, mis tesis, las 30 tesis, no sé si son 30, esto es lo que dijo Manolo ayer, casi 40, bueno, pues casi 40. En Granada no llegaron a las 40, pero bueno, pero fueron casi todas las importantes, ¿eh? Bien. Yo tuve desde el primer momento una preocupación. ¿Qué era? Si estamos en Granada y estamos en una región determinada, que es Andalucía en general y Andalucía Oriental en particular, lo primero que tenemos que hacer es tratar de dar a conocer, estudiando a fondo, toda esa región. Y esta fue mi idea. Una idea que he de confesar también que existía, no tanto en Casas Torres, el cual esto sí, pero no le daba mucha importancia, pero sí, por ejemplo, en Terán y sobre todo en Don Amando Melón. Don Amando Melón era partidario absoluto de que se hicieran tesis regionales, porque decía, la única manera de conocer y de tener bases para conocer España es estudiar cada una de sus partes. Y hasta que no tengamos, claro, lo cual era mucho pedir, hasta que no tengamos pues el parcelario completo, pues no podremos estudiar a España. Hombre, bueno, yo creo que es excesivo, pero es importante. Y entonces sí tenía esa preocupación. Por eso yo he de confesar que a todos ustedes, al grupo de los que hemos hablado y a otros más, pues traté de dirigirlos a que hicieran el estudio, vamos a decir, de una parte de Andalucía Oriental. Cada uno, pues, a lo mejor también ustedes querían hacerlo. Yo creo que también. Pero yo les lancé para ahí y traté de influirles en ese sentido. Y no me arrepiento nada. Traté que en cada caso, cada uno de los que hacían la tesis, y espero que ellos piensen lo mismo, tuvieron suficiente libertad para trabajar independientemente de mis exclusivas ideas, que yo las tenía naturalmente. Traté de dirigirlos, pero sin que mi dirección fuese una dirección pues exclusiva. Y además es evidente que con bastantes diferencias entre muchas tesis. Por ejemplo, antes no cité una tesis que María Elena conoce muy bien, que es la de Manolo Pezzi, que en realidad no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver, pero claro, no es lo mismo una tesis regional estricto sensu, como puede ser la de Manolo o la de Paco o la de los otro Paco o la de los Pacos, a la de Pezzi. Pero que también era
un estudio regional en cierta manera, aunque más circunscrito a aspectos concretos. Pero además ha habido tesis, en todas ellas había algo nuevo. Al menos había una nueva, un nuevo incentivo, algo que yo ahora no sabría exactamente decir cuál era, porque no me sería casi imposible, pero creo que lo había y que en algunas ocasiones está muy claro. Por ejemplo, la tesis de Amparo Ferrer es una tesis desde muchos puntos de vista diferente. Es una tesis de una región, de una comarca, la comarca de Alhama, pero vista desde un planteamiento que no es exactamente el que habíamos seguido antes. Mejor, yo no digo que sea mejor, es distinto. Y eso es, siempre ha sido una preocupación mía. Cuando Fernando Fernández quiere hacer la tesis sobre Granada, utilizando los aspectos, la metodología más estricta del análisis cuantitativo, pues yo no era, he de confesar, que ni he sido entonces ni soy ahora un entusiasta. Tengo muchos problemas con el ordenador, eso quizás, y sobre todo con Internet. No nos llevamos nada bien. Bueno, pero evidentemente pues era una aportación, un intento. Que conste que yo he recibido críticas severas. No, Fernando, yo. ¿Por qué te metes tú en esas cosas cuando tu tesis de Granada es la que es? ¿Para qué van a hacer otras cosas distintas que no conducen a nada? Yo tenía que defender, porque creo que sí conducen a algo. En la tesis de Fernando, hecha dentro de unos procedimientos y una metodología específica y creo que importante, aunque yo no sea capaz de utilizarla. La conozco, ¿eh? Pero bueno, pues pienso que sí. Y eso ha sucedido con muchas otras. Cuando este caballero que tengo ahí enfrente decide hacer su tesis sobre medioambiental, que yo no dirigí, pero que me pareció un bonito intento, estuve en el tribunal y lo alabé más que suficientemente. Y bueno, es otra, en definitiva es una línea que yo no había creado, pero en la que yo había más o menos pensado. Yo he hecho geografía regional y no me arrepiento en absoluto. En absoluto. Creo que, bueno, mire ustedes, me estoy muy orgulloso. Punto. Bueno, una pregunta más o pregunta y media y acabamos. Usted se marcha a Madrid en el curso 76-77. Bueno, fue en el 77 en realidad. Sí, sí. Porque hubo una serie de circunstancias, coloquio de Granada, coloquio nacional que por primera vez tenía lugar en Granada. Comienzo de la sección de geografía, en el que algunos recibimos encargos que luego hemos agradecido, pero que en algún momento no entendimos, como eso del paisaje integrado que me tocó a mí por decreto. Que sí, además, bueno. En aquella ocasión, bueno. Lo que yo dije había que hacerlo. Punto. Usted se marcha por concurso de traslado a Madrid a ocupar la cátedra de don Manuel de Terán esto produce, en definitiva, una inflexión en muchos sentidos. Acabó de consolidar su proyección o la proyección
de su obra en el plano nacional e internacional, pero yo quiero insistir sobre todo en una cosa, que es perfectamente comprensible en algún sentido, pero yo quiero que usted, si puede, pues aclare un poco más. De alguna manera se ha dicho que su etapa de Granada fue una etapa dominada por el empirismo, es decir, donde la exigencia de trabajar empíricamente pospuso la teoría. Yo ya he hecho una alusión antes a que eso no es así y se puede demostrar, pero es verdad que desde su marcha a Madrid, por razones que en principio pueden resultar comprensibles o conocibles, otras no lo sé, se ha dicho que usted fue entonces cuando hace incursiones, digamos, en el núcleo duro de la geografía, en el pensamiento como tal, no en el pensamiento ad hoc o para ilustrar una obra, sino en el los trabajos sobre la ciudad habitable, los trabajos sobre que inician prácticamente esta si esto es así, que no estoy muy seguro, el propio libro homenaje de Pensamiento Geográfico y Espacio Regional en España ya introduce muchos elementos, pero luego vinieron muchas cosas más: la ciudad habitable, la geografía política, la geografía de la perfección, la historia de la geografía española desde muchos planos, las colaboraciones con Milton Santos, uno de los que hemos olvidado, como hemos olvidado casi también a Orlando Ribeiro, al cual dedicó usted una semblanza magnífica, que yo aconsejo como geógrafo ibérico, una semblanza póstuma. Confirma, en definitiva, si hay esta inflexión, en qué medida y en qué sentido puede interpretarse eso. Pues sí, es verdad. ¿Hay una inflexión? ¿Absoluta? No. Había precedentes en este sentido. Dentro de toda la geografía regional o todas las tesis regionales que ya había dirigido, siempre había una preocupación no solo metodológica, sino también conceptual. Más o menos visible, pero de fondo indudable. Cuando yo llego a Madrid, pues la verdad sea dicha, yo me encuentro con unos departamentos hechos en los cuales ya pues todos los que estaban allí tenían sus planteamientos personales, estaban haciendo sus tesis o las habían acabado hacía poco tiempo, todos ellos eran casi todos, prácticamente todos, discípulos directos de don Manuel de Terán o de don José Manuel Casas Torres. Estaban los dos grupos que antes aparecían distanciados en el espacio, pues ahora estaban pues distanciados también, pero en una misma planta. Pero no revueltos. Bueno, en algún momento se juntaron y se revolvieron. Y luego pues se volvieron a destruir. Bueno, esto pertenece a otra historia. Entonces, yo pues llegaba allí, pues me recibieron muy bien, aunque me miraban al principio con unas caras así un poco sospechosas. Este tío, ¿a qué habrá venido aquí? Porque no lo tenían nada claro. Bueno, yo he de confesar que yo me fui a Madrid, no, digamos, no demasiado convencido. Me fui a Madrid pues porque había circunstancias de muy diverso tipo que hacían necesario que yo me fuese de Granada. A pesar mío y a pesar de algunos de los miembros de mi familia. Cuando yo empecé a hablar del tema en mi familia, pues hubo más de un voto contrario a que nos fuésemos y algunos enfados mayúsculos. Pero claro, allí había personas que ya no tenían, que eran mayores de edad, que estaban casados y por consiguiente
yo no tenía nada que hacer, y otras personas pues que sí estaban sometidas a la tutela paterna. Y ya está. ¿Por qué me fui? Hombre, pues mire ustedes. En parte, yo estaba pensando que era necesario que en Granada, los que estaban en Granada, los que estaban haciéndose y habían terminado, había que darles apertura. Y que quizás yo podía estorbar. Podía estorbar en el sentido de que podía ser, pues, a lo mejor, pues, otro mito. Y claro, los mitos muchas veces hay que respetarlos, y no se sabe por qué, porque los mitos son como cualquier otra cosa. Eso, en parte, por ejemplo, pues, Paco Villegas había hecho la oposición, se había tenido que ir a la Laguna. Él, naturalmente, de la Laguna no quería saber nada. Bueno, si yo me marchaba, pues le dejaba el puesto a él, y además se podía, a partir de las circunstancias que estaban cambiando entonces en la universidad, pues haber mucha más facilidad para crear nuevos puestos, nuevas cátedras, como así ha sido. Y a la vista está, aquí están muchos catedráticos y muchos otros que no son catedráticos, pero que podrán serlo, naturalmente, si las cosas siguen como debieran seguir. Pero yo familiarmente tenía un problema. Uno de mis hijos, pues, se había distinguido en la oposición antifranquista, estaba en la cárcel. Bueno, en aquel momento de mi marcha no, pero hasta hace muy poco tiempo se había pasado 3 años entre distintos momentos en las cárceles de Franco. Y en Granada, pues, bueno, pues había mucha gente que pensaba que bien estaba en la cárcel, y que cuanto más tiempo estuviese en la cárcel, mejor. Y que además, cuando él ya empieza acaba su carrera, que la acaba pues en la cárcel, no la acaba en la cárcel, pero hace parte de ella en la cárcel. Pues y ya hay que intenta situarse en el mundo académico, porque es el que él quiere y el que él puede desarrollar mejor. Yo intento situarlo y me encuentro que no hay facilidades en la universidad, no en la facultad, cuidado, no en la facultad, pero sí en la universidad en aquel momento, porque mi hijo está en la lista negra. ¿Qué me enseñan? Un día yo voy a ver a alguien en el rectorado y me enseña la lista negra, en la que está no solo mi hijo, muchos más. No, tú no puedes contar con esto. Mi hijo estaba entonces haciendo de ayudante sin nombramiento, y cobrando, como él decía chuscamente, de las tizas. Bueno, y yo fui a Madrid, y entonces en Madrid estaba como secretario general técnico en el Ministerio de Educación Mayor Zaragoza, que me conocía, y yo lo conocía a él. Fui a visitarlo y le dije: mira, me pasa esto. Bueno, mira, esto, claro, es un tema en el que yo creo que puedo intervenir, pero no estoy seguro de nada. O sea, yo trataré de ayudarte en lo que pueda, pero no confíes demasiado. Bueno, pues entonces, si puedes hacer algo, lo haces.
me marcho, y al mes o cosa así, me dicen que Joaquín vaya a firmar. Yo estoy convencido de que no fui yo, sino que fue Federico Mayor Zaragoza el que intervino en la Universidad de Granada pidiéndoles, no sé si pidiéndoles de una manera o de otra, que resolviesen el caso. Lo resolvieron. Mi mujer no quería seguir en Granada de ninguna manera. O sea, mi esposa, que era la que más había padecido, como era lógico en estas circunstancias, me dijo, nos vamos a Madrid, sea como sea. Y naturalmente yo obedecí. Bueno, pero llegué a Madrid y Madrid resultó, pues, en definitiva, no tengo quejas de la Universidad de Madrid. Incluso al poco tiempo me propusieron que fuese vicerrector. Desgraciadamente yo estaba entonces convaleciente de un infarto y le dije a quien me lo propuso, que fue rector, pues que no podía. Y además lo hubiese hecho de todo corazón, no había problema, pero que no podía, sencillamente que no estaba en condiciones de hacerlo. O sea que no me puedo quejar de Madrid. Terán me acogió, él no era ya catedrático, pero estaba, vamos, era un hombre respetado, querido, admirado, y creía en mí. No sé si para bien, yo creo que, vamos, mejor dicho, no es para bien, no. No sé si con justicia, pero bueno, total que no tuve problemas. Casas Torres, naturalmente, tampoco tenía nada en contra mía, o sea que, sino todo lo contrario. Yo, pues, conseguí aclimatarme, pero había un problema. ¿Qué trabajaba yo? ¿Qué hacía yo? Dedicarme a dirigir tesis sobre Ávila o sobre La Mancha, cuando eso estaba ya medio resuelto y yo además no me encontraba con fuerzas lógicas para hacerlo. Pues, no obstante, contribuí, ayudé a dirigir tesis que don Manuel no había terminado y él me pidió que yo las acabase. Y lo, bueno, acabase como director. Naturalmente, lo hice con todo mi corazón y son tesis leídas y publicadas en más de un caso. Y tampoco me arrepiento, sino me honró el hacerlo. Entonces, una de las posibilidades que yo ya había hecho poco, pero había hecho, que era el tema pensamiento geográfico, historia de la geografía, etcétera, pues era algo que no había problema, que se puede hacer en todas partes con tal de que uno tenga ganas y deseo de hacerlo. Y me metí en esa línea, entre otras, empezando, como dice Paco, pues por la presentación, para la preparación del libro homenaje primero a don Manuel de Terán, de la universidad, y después a la muerte de don Manuel, dirigiendo con muchos problemas la comisión nacional que organizó el homenaje nacional a don Manuel, que salieron dos volúmenes gordísimos en los que colaboraron prácticamente todo el mundo, incluidos muchos profesores de esta Santa Casa. Y creo que eso es todo. Bueno, por hoy ya está bien. Ya veo que con usted, por una parte, es bueno tener un esquema, por otra parte no, porque
Yo, usted sabe que yo algunas de las cosas que ha contestado ahora, pensaba habérselas preguntado, estaban en el guión que habíamos hablado alguna vez, y me alegro que ahora en ese ejercicio de corsi, ricorsi al estilo Gian Battista Vico, pues usted retoma e introduce, pues, y me ha parecido magnífico. Pero no podemos terminar sin, creo yo, esta entrevista, que no puede ser lógicamente abarcar todos los temas y todas las posibilidades que ofrece la vida y la obra de don Joaquín. No podemos abarcar, no podemos terminar sin una, sobre todo en atención a los alumnos que hay aquí, que han aguantado estoicamente casi 2 horas, íbamos por 1 hora y media, pero ya estamos más cerca de las 2 que de la y media. Pero bueno, yo creo... Lo siento, ¿eh? En definitiva, yo le pediría que un comentario final, pensando fundamentalmente, como digo, en los alumnos, sobre cómo ve la situación de la geografía española actual y sus perspectivas, qué consejos daría a los jóvenes estudiantes que ahora van a serlo no de geografía ya, sino de geografía y ordenación o gestión del territorio. He de confesar, para empezar, que este título de geografía, ordenación del territorio, no me gusta. Punto. No es que no crea que la ordenación del territorio no es un campo espléndidamente valioso para la geografía. Todo lo contrario. Yo he sido partidario y he escrito cosas en ese sentido más de una vez. Lo que no considero oportuno es que se parta del principio, al menos aparente, que la geografía es una cosa y la ordenación del territorio es otra. Eso no es, en mi opinión, aceptable. La geografía es la geografía. La geografía estudia el mundo en el que vivimos, no el de hoy, sino el de los últimos siglos, el mundo que ha hecho el hombre desde que aparece y usa y abusa de la tierra. Esto es lo que tiene que hacer el hombre, perdón, el geógrafo, en mi opinión. Si ustedes piensan otra cosa, pues me parecerá perfecto. No tengo nada que objetar. Pero para mí ese es un principio básico. Por consiguiente, hay que estudiar la obra del hombre sobre la tierra a partir de un escenario que es la tierra y que hay que conocer perfectamente, con lo cual el que haya geografía física es imprescindible. Pero no, y me perdonen los físicos si piensan otra cosa, no como algo separado, sino como una parte consustancial, porque no podemos conocer la obra del hombre si no sabemos cuál es el papel que desempeña la tierra, el escenario, que existe y que lo estamos machacando. Desde ese punto de vista es evidente que la ordenación del territorio es algo consustancial con el estudio geográfico, no como algo independiente, sino como algo que forma parte de la raíz, de la entraña de la geografía. Por tanto, claro, lo malo es que esto puede a ustedes parecerles una herejía, y a lo mejor lo es, ¿por qué no? Yo soy un viejo geógrafo que tiene ideas extrañas. Por favor, hagan algo. Conozcan a los clásicos. Muchas de las cosas que ahora se dicen en muchos de los congresos que ahora hay
son exactamente las cosas que dijo Vidal de la Blach hace más de 200 años. O que dijo, pues por citar a otro autor que yo admiro mucho, Mashor, cuando escribe sus cuatro volúmenes sobre el hombre y la tierra. Por favor, que la geografía médica, por ejemplo, de la que ahora de repente han aparecido pues mucha gente que la estudia, pero que no se han enterado de que la geografía médica la empieza, pero le da calidad y peso Mashor en el primero de sus volúmenes. Y que cuando hablamos de ciudades, una de las mejores geografías urbanas teóricas que existen es la de un geólogo, bueno, geólogo no, geógrafo físico, el que fue catedrático de la Universidad de Estrasburgo y que ahora su nombre... Tricar. Jean Tricar. Tiene, y que además es un libro que no se conoce porque se publicó como unos apuntes, y son unos apuntes, pero que es una de las mejores obras sobre geografía urbana que existen y casi nadie sabe que existe. Por favor, hay que conocer el pasado de los geógrafos y conocer también todo lo que se hace ahora para a veces criticarlo duramente. Porque la crítica no es mala. La crítica es necesaria. Es imprescindible. No somos todopoderosos. No sabemos de todo. Tenemos que partir del principio de que somos hombres capaces de cometer errores permanentemente, como geógrafos, como historiadores, como albañiles, como todo. Como seres humanos. Por favor. Entonces, yo le deseo a la geografía mucho. Creo que en España tiene una función que cumplir, que está cumpliendo mejor o peor, pero que la está cumpliendo, pero que podía hacerlo mejor. Lamentablemente, pero eso no es culpa solo de los geógrafos, ¿eh? Es que hay también una serie de campos cerrados que mucha gente dice, pues, no, este campo es mío. Hombre, ¿suyo? No, hay arquitectos, a mí me lo han dicho. Un día, pues, yo estaba, no sé, en Córdoba, en una reunión de arquitectos, no sé por qué, además, no tengo ni idea por qué estaba allí, pero estaba. Y uno de ellos me dice, oye, ¿pero qué os creéis los geógrafos que estáis haciendo crítica del urbanismo? Digo, pues mira, nos creemos que podemos hacerlo. Es que eso es un tema nuestro. Hombre, no sé por qué. Tuyo y mío y de cualquiera que tenga ideas sobre cómo debe ser la ciudad. Que podemos ser muchos, no solo los geógrafos, también vosotros. Pero hacedme el favor. No creáis que un arquitecto lo es por definición y lo hace todo o puede hacerlo todo en la ciudad. Porque tú no sé si sabes que en Granada un arquitecto, cuyo nombre no dije, pues construyó una casa y resultó que cuando iban a ocuparla es que no tenía escaleras.
hombre, pues mira, esto lo he visto yo. Ocurrió hace muchos años. Pero bueno, por favor, no. Y esto es algo que tenemos que evitar. Tenemos posibilidades de trabajar bien y podemos hacerlo bien si nos formamos bien, si estudiamos, si leemos, si conocemos también lo que hacen los demás, los arquitectos o los ingenieros de caminos, que también en ocasiones son como son. Hombre, porque claro, un ingeniero de caminos parte, algunos de ellos al menos. Yo es que últimamente he tenido algo que ver. Pero ¿tú qué sabes del agua? Yo acababa de publicar un trabajo sobre el agua en España, el problema del agua. Bueno, pues yo no sabía de agua, yo no tenía por qué saber del agua. Bueno, pues ya está. En fin, seamos discretos, seamos humildes, pero seamos serios trabajando. Y piensen ustedes que tienen algo que hacer por la tierra, por el hombre, y que eso es fundamental. Lo hagan, procuren hacerlo. Yo lo, trato de hacerlo cuando puedo. A veces lo hago muy mal. A mí también me han criticado, ¿eh? Y a veces con razón. Y hay que admitirlo, ¿eh? Hay que admitirlo. Bueno, perdónenme ustedes, me han aguantado demasiado. Lo siento por ustedes, pero me alegro de estar con ustedes. Gracias.